Buenas, buenas noches amigos, bienvenidos a una transmisión más de este subgrupo Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre, Carlos Alberto Lozano Rumel, y esto es Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Pues bien amigos, el siguiente directo es para dos cosas: noticias y agradecimientos. Noticias: el día de mañana aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, entrará muy temprano en la mañana un frente frío ártico, esto por la mañana, y llegarán las temperaturas a una mínima de 2 grados centígrados, y como transcurra el día va a subir hasta 15-16 grados. El cielo está completamente nublado, ya tiene muchos días de estar así, no nos ha permitido hacer lo que viene siendo las vigilancias lunares o vigilancias ovni. Esperemos que próximamente se mejore el clima para poderles llevar todas estas vigilancias que hacemos. El día de mañana se presenta muy temprano también en la mañana la transición de Mercurio sobre el Sol. Estaré al pendiente a ver si se puede captar algo, pero la verdad lo dudo mucho, pero esperemos que se pueda. Yo aquí tengo ya mi telescopio, el filtro, toda esta situación para llevarles esto a cabo. ¿Qué les iba a comentar también? Bueno, esto es en cuestión de noticias. Por lo pronto, vamos a darle la bienvenida a Silvia Delgado y Jesús Toscano. Saludos amigos, qué bueno que están aquí con nosotros. Alex Sticker, bienvenido hermano, qué bueno que estás aquí con nosotros. Les comento que el día de mañana entra un frente frío muy fuerte aquí a la ciudad de Monterrey, y pues el cielo está completamente nublado. También les comento que el día de mañana, muy temprano, pues está la transición de Mercurio sobre el Sol. Tengo el telescopio ya preparado para llevar todo esto. Esperemos que se pueda asomar un poquito el Sol y podamos captar esta transición de Mercurio sobre el Sol. Vamos a darle la bienvenida también a Leti Orozco. Salufos, qué bueno que estás aquí con nosotros. Salufos. Esas son las noticias que hay ahorita aquí en Monterrey, este frente frío muy, muy feo, porque pues bueno, aquí en Monterrey ya estamos acostumbrados. Como pueden ver, aquí traigo mi chamarra, estoy dentro de mi casa, bueno, no, estoy adentro de una nave espacial, pero eso es de mentiritas, porque estamos haciendo una pantalla verde, ¿no? Pero bueno, pero sí, se viene ya el frío aquí en la ciudad de Monterrey, pero esperemos que el clima sea benévolo y se pueda limpiar un poquito el día de mañana, y muy temprano en la mañana, para poder transmitirles el traslado de Mercurio sobre el Sol, esto a través del telescopio. Esto eran las noticias, amigos. Lo siguiente es agradecimientos.
Los agradecimientos son los siguientes. Quiero dar las gracias a todas las personas que entraron a una petición mía, a grandes investigadores e investigadoras internacionales reconocidos a nivel mundial, no solamente por estar en internet, sino también han estado en programas de televisión, en series como National Geographic, en Discovery Channel. Podría decir los nombres, pero no los recuerdo todos, no quiero omitir a nadie, pero son entre mujeres y hombres, no solamente de aquí de México, sino también internacionales. Hay gente de, por decirles algo, de Perú, hay gente de Argentina, de México, lógicamente. Son muchos, la verdad. Les doy las gracias, amigos, por haber admitirse la oportunidad de estar en nuestro grupo, y esperemos que les guste este su grupo. Vamos a darle la bienvenida también a Banda Perdigao. Lo está viendo. Dice, hi. Pues hi. Saludos, amiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida desde Brasil. Creo entendido que eres de Brasil, amiga. ¿Verdad, amiga? Aquí ponme por el chat. Si eres de Brasil, creo que sí. Pues bueno, amigos, esto era más o menos a grandes rasgos lo que quería comentarles, y sobre todo lo de dar las gracias a todas estas personas que se han dado cita aquí en nuestro grupo, a todos estos grandes investigadores del fenómeno OVNI. Y no solamente hombres, mujeres también. Así que chicas, chicos de aquí en nuestro grupo, vayan aprendiendo cositas a las amigas y amigos que se acaban de unir a nuestro grupo, sobre todo las investigadoras e investigadores del fenómeno OVNI, esto como Skywatchers. Pues bien. Ah, dice nuestra buena amiga Banda, soy de Portugal. Sí, excelente. Gracias por corregirme. Esa es la palabra, corregirme. Pues bien, amigos, era todo. Solamente, como les dije, los de las noticias, que está el clima cerrado aquí en Monterrey por este frente frío ártico, que el día de mañana entra también otro frente frío con una mínima de temperatura de 2 grados, y conforme vaya pasando el día va a llegar hasta 15, 16, pero el cielo va a estar completamente cerrado. Vamos a saludar también a Eurus. Salufo, ¿cómo estás, amigo? Qué bueno que estás aquí con nosotros, ya casi para despedir este directo. Y también para recordarles, amigos, que tenemos una vía de comunicación con ustedes. Esto es un email a continuación en pantalla. Proyecto Radar OVNI @outlook.com. Proyecto Radar OVNI @outlook.com. Pues bien, amigos, es todo por hoy. Saludos a todos, amigos, y hasta la próxima. Bye.